Hemos comenzado Arte Humano Sessions, cuarta temporada. Soy Mariela Gómez Cerro y esta es una nueva temporada, la cuarta, y todo el mundo se preguntará cómo nació esto de Arte Humano Sessions. Arte Humano viene porque mi libro se llama así. Amo este libro. Arte Humano es un libro donde se recopilan historias. La historia de las obras de arte, contada por sus artistas, por los creadores. Yeah. Instagram. Ahí, en el libro Arte Humano, recopilé un montón de historias y un montón de artistas. Y ya les hice a casi todos una entrevista y tengo el honor de ser amiga de varios de ellos. Esa fue en la primera temporada. En la segunda temporada me dije, ¿cuál es el hilo conductor que nos lleva a cada uno de los artistas? Y lo que me llevó a la palabra fue la palabra valentía, donde todo tenía que tener de seguir encarando, de seguir eligiendo el arte, de tener, era la valentía de seguir trabajando con disciplina, con inspiración, con libertad. Y también pensando en el otro, pensando en colaborar, no solamente encerrado en un atelier pintando solo, sino trabajando con otro. Cuando armé esta cuarta temporada, agarro el libro y empiezo a ver mi libro otra vez y encuentro una conexión entre el artista que vamos a hablar ahora con Mario Lanch desde Córdoba y este artista paraguayo, Coqui Ramírez. Empecé a... ahí. A unir una persona con la otra. Entonces, leyendo el libro, León Tolstoy dice que si una obra no puede ser bella solamente porque sí, si no despierta esa obra de arte, esa obra, esa pintura, algo en la otra persona, esa obra no está completa, no es una obra de arte. Y lo que dice Coqui Ruiz, que me llega muchísimo, es la necesidad no solamente de que el otro participe de su obra, sino que lo importante es que se transmita la cultura. Que se transmita, se contagie esa cultura. Creo que también la obra de Mario Lanch se necesita él que el otro participe activamente, ¿no? Que en esta obra se vea la singularidad, la simpleza, la claridad y la sinceridad. La elección de su paleta colorida hace que se alegre, hace que te puedas acercar, transmite la obra de Mario Lanch esto sensible, sencillo y directo, que es cada una de las obras que pinta. Él es un artista visual entrerriano que tiene su galería de arte en San Luis y también ahora en Villa Carlos Paz. Pintor, artista visual, muralista. Trabajó e intervino más de 320 escuelas, más
más de 1.400 murales en toda la Argentina, que ahora le vas a preguntar cómo se puede hacer, en cuánto tiempo le llevó hacer esto. ¡Ah, está! ¿Cómo está? Buenísimo. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo les va? Hola. Bien, bienvenido a Arte Humano. Bueno. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. ¿Pudiste escuchar la introducción que hice? Primero en sí, el sí, video. Porque yo te pedí la solicitud, pero se ve que no te llegaba, no sé, pero sí, sí estuve escuchando. Pues yo digo, espero que igual las obras y el video que hice, después con esto lo uno y va a quedar. Igual ahora yo estoy en la galería, cuando quieras yo te hago un panel de toda la galería, porque estoy en la galería, ¿entendés? Sí. Bueno, ahí estoy haciendo una obra ahora, ¿ves? Sí. No. ¿Ves? A ver. Bueno, te vamos a traer de afuera hacia adentro, más fácil. Bueno, ¿ves? No, hay un caballito. ¿El caballito? ¿Lo ves ahí? Sí. A ver. No sé cómo dar vuelta a la cámara, a ver si la puedo dar vuelta. Sí, ahí se está, puede. Sí. Ahí está la galería, ahora te voy a hacer. Vamos a entrar. ¿Pintaste los caballos vos también, Mario, ahí? Sí, sí, sí. Todo lo que ves acá es obra mía. ¿Y el donde yo trabajo todo el día? La señora. ¿Ves? Yo también. Ahí es donde yo pinto todo el día, ¿ves? Y después un taller que es mi lugar de estudio, pero aparte tenés para tomar un café, tenés un bar, ¿ves? Ahí tenés armado living donde la gente puede sentarse y tomar algo. ¡Ay, ¿ves? Qué lindo! Ahí tenemos el bar, y bueno, caballos hay mucho porque me gustan los caballos. Los caballos motos, también, ¿te presentí bien de...? Sí, caballos, he hecho más de 250 caballos, o sea, soy conocido por los caballos. Después tenés una obra más figurativa que es esta, este tipo de obras, ¿ves? Que la que ves allá atrás. Y después yo empecé a pintar esto, este tipo de obras más abstractas, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Bueno, acá la gente puede visitar, charlar, ¿entendés? Tenés mesas por todos lados donde la gente se sienta y ve, después tenés, bueno, obras por todos lados, ves que es enorme. ¿Ves? Para que se siente cómoda la gente. Porque bueno, eso te hizo un paneo rápido. Sí, porque eso es lo que transmite la obra, no sé, es lo que me pasa a mí, no sé si escuchaste lo que decía sobre tu obra. Es muy simple, bueno, no sé si mucha gente sabe, yo nací en extrema pobreza y hasta los 14 años más o menos viví de la caza y la pesca, 13 años. Pero de la caza y la pesca literal, vivíamos cerca del río Paraná. En Entre Ríos. Una mamá sorda, sí, en Entre Ríos, cuatro hermanos. Y se comía lo que se cazaba, o sea, literal, ¿entendés? Yo a la mañana iba a la escuela, una escuela rural que me quedaba bastante alejado, venía al mediodía, mi mamá hacía la comida, teníamos una quinta grande, y a la tarde salía a cazar cuises y liebres. Y los fines de semana iba a pescar. Y eso es lo que comíamos, y nunca pasamos hambre. Yo no te puedo decir que alguna vez pasé hambre o tuve una mala alimentación, no. Porque comíamos verduras, y después, qué sé yo, hoy no puedo matar una mosca. Ese momento era un sentido de supervivencia química, estaba 50, 60 veces y hoy me muero, no lo podía hacer. A los 13 años, San Luis, que es una provincia del centro de Argentina, para los que están del otro lado, ¿no? Arranca una promoción industrial. Y bueno, y era muy loco. La gente se subía a los camiones y capaz que íbamos 30 familias y viajábamos hasta San Luis y ahí esperabas que los contratistas te tomaran. Y así llegó San Luis. Y en ese momento San Luis era muy chiquito y llegaba gente de toda Argentina. Era como una corriente de inmigrantes dentro de Argentina y todo el mundo iba a San Luis porque había 700 fábricas poniéndose en funcionamiento. Entonces había mucho para trabajar. Y ahí empiezo a trabajar, ¿entendés? Empiezo a trabajar de albañil. Por eso vas a ver que cuando vos ves mis obras, así voy explicando minuto a minuto, ves que los cuerpos de las personas son casas. Mira, si vos ves... Ves que los cuerpos de las personas son todas casas. Eso identifica mi obra. Dale la vuelta mejor. ¿Ves? Aquí están las otras obras de... ¿Ves?
De casa. Son puertas, ventanas. Todos los cuerpos de mi persona son casas. Ahora yo te voy a mostrar un par más para que vos puedas ver. ¿Entendés? Vos, para, vos sos de Argentina, para vos sos Argentina. ¿Conocés Chascomús? No, pará, mira, te voy a presentar a un amigo mío. Lo tenés que conocer al chino de Hola, Midachi. ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo El chino. estás? ¿Dónde estás? En Alemania, no, no, estoy haciendo una entrevista con Alemania. Ah, Pero mucho ella es gusto. argentina, así que. ¿Cómo estás? Este es de nuestros argentinos conocidos. ¿Entendés? El chino de Midachi. Todo el Bueno, mundo, entonces, ¿no? ves, mira, ves que todos los cuerpos de las personas son casas. Sí. ¿Ves? Allá te voy a mostrar otra más en color. ¿Ves? Siempre tenés Ay. escaleras. Quiero que yo hacía, yo me pasaba dibujando casitas. Entonces ahí ves que Sí. los cuerpos son escaleras, son puertas. Y bueno, tiene mucho de tres dimensiones, porque me pasaba dibujando eso. ¿Ves? Mira otra más acá. Sentate acá, acá. ¿Ves? Sí. Entonces, y si vas a la obra más abstracta, ¿ves? Yo siempre hago casitas. ¿Ves? Esa había visto. Esa había visto, sí. ¿Ves? La primera casa, esto básicamente identifica mi casa. La primera casa mi mamá la hizo de adobe y medía 3 metros, 3 metros así por 3 metros así por 2 metros 50 de alto. Y Sí. eso es un poco un resumen de mi vida, ¿entendés? Nunca planeé nada, por eso que vos ves que la escalerita llega a nada. Y No siempre sabes fui llevando. dónde vas. No sabes Siempre a me fui dónde vas. llevando por lo que me iba pasando, ¿entendés? Nunca planeo nada. Ni si tengo que hacer un mural, tampoco lo planeo el día anterior, nada. Es una filosofía de vida, ¿no? Pero, primero que hiciste, Mario, ¿cómo nació decir, voy a ¿Cómo pintar? arranco? Que hay Bueno. muchos albañiles que no se les da por decir, bueno, me voy a poner a pintar y dejo de construir Bueno, casas. yo ¿Cómo dejo de trabajar, digamos, con mis manos, dejo de trabajar más o menos a los 28 como albañil. Y ahí hubo una pequeña pyme, viste, 7, 8 pibes trabajando, eso fue creciendo, y fue? tuve la suerte de hacer grandes obras de infraestructura muy grande. Eso lo hice de los, te diría que de los 27 hasta los 39, hice plantas potabilizadoras, obras grandes de infraestructura. Y me gustaba mucho el diseño. Entonces, empiezo a diseñar casa, que es lo que me gustaba hacer. Eso lo hice entre lo que hacía de obras civiles y las casas pasaron 12, 13 años. Hasta los 45 más o menos que me empiezo a interesar en el arte. Pero yo ni idea de arte, no tenía ni relación. Viste la vorágine del día a día, de estar todo el día trabajando al albañil, llegas a la noche cansado, no te da loma, el otro día viste el trabajo de hormiga. Y bueno, voy a ver un par de artistas y me tardaban 4 meses para hacer una obra. Cuando yo tardaba 5 en hacer una casa, ¿entendés? Y bueno, entonces agarro y empiezo a pintar para decorar las casas que hacía para vender. Y ahí veo que el arte me empieza a gustar cada vez más y a los 47 ya me decido exclusivamente al arte. O sea, dejo todo lo que era la construcción y me dedico pura y exclusivamente al arte. Y hoy llevo, se te diría, 7 años pintando. Pero bueno, mi Esa carrera fue muy vertiginosa, digamos, ¿entendés? Porque soy un tipo que tiene una producción muy, muy alta de obras. Soy un tipo que me levanto a las 7 de la mañana y yo 7:30 estoy pintando. Hoy paré al mediodía a comer un ratito y bueno, y a las 2:30 de la tarde ya estaba pintando de vuelta, ¿entendés? Entonces tengo una producción muy grande. Creo Y que yo así había que bueno. oído eso, ¿no? ¿No? Que hago yo, elijo siempre como un tema en general en arte humano, se llama así el programa, y recalcar lo de la disciplina del trabajo, la insistencia, ¿no? De cuando querés algo, seguir Mira, y no. yo creo que la clave es el enfoque, ¿no? Porque vos imaginate, cuando yo me decido a pintar, es como que todo el mundo decía, yo vivía en San Luis, una provincia con 500.000 habitantes, toda la provincia. Imagínate que las ciudades tienen 150, otras 250 y el resto tienen 15 a 20.000 habitantes. Era como medio tomado de los pelos. Pero yo creo que cuando vos te enfocás en lo que haces, y yo pude encontrar mi estilo bastante rápido, ¿entendés? Que eso fue fundamental. Yo creo que encontrar el estilo, porque una vez que vos encontrás tu estilo, todo es mucho más fácil. Porque yo soy un tipo que
voy a pintar un mural, sea un edificio de 50 metros de altura o un mural de 200 metros, por la vida misma que llevé, ¿entendés? No tengo limitaciones para diseñar algo. Entonces no me da miedo llegar a un lugar y no tener ni idea qué voy a hacer. Y me encanta esa adrenalina de diseñar ahí en el momento. Esa adrenalina me encanta. Hay días que yo pinto y hay 1.500 personas esperando para pintar. Hay días que hay 4.000 personas para pintar. Hay días que hay 5.000 personas para pintar. Entonces, vos tenés fracciones de minutos. ¿Vos las llamás a las personas? No, generalmente, te doy un ejemplo. Ahora fui a pintar un dique de 2,5 kilómetros. Y lo pintamos en 2 días porque fue mucha gente a pintar. Va mucha gente, ¿entendés? Yo lo que hago es que tú... Claro. Sí. ¿Con el sol? ¿Cómo? ¿La obra era la bandera? No, 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 no. Hice, ahora debe ser la tercera o cuarta publicación ahí en Instagram. Ajá. Es un dique gigante, sí. gigante, y el otro todavía no lo publiqué, que me falta publicarlo, es el nuevo que hice. Entonces sí. Yo voy dibujando a una velocidad, me encanta, te vuelvo a repetir, me encanta esa adrenalina de llegar y empezar a dibujar, bla, 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 y por atrás tengo dos chicos... que ellos me ayudan cuando hago murales, que ya saben los colores que voy a usar, y eso ya lo tenemos armado. Y la gente empieza a pintar, y vos cuando tenés, te doy un ejemplo, tenés 100 personas, vos le das un rodillito a cada uno, y en el término de 10 minutos pintaron 100 metros, porque no hay vuelta. Si yo te doy un rodillo, vos pintás un metro en 10 minutos, o en 15, multiplicalo por 100, vos en 10 minutos pintaste una tira de un metro por 100 metros. Sí. Entonces, lo que trato es de hacer una pintura plana donde todo el mundo pueda pintar. Eso, por eso mi obra es tan simple, porque siempre todo el mundo puede participar. Y eso hace que la gente se sienta partícipe de eso, ¿entendés? Y lo que sí trato de pintar en cada lugar que estoy, lo que tengo alrededor mío. ¿Entendés? Un mural de, por decirte, de San Luis no va a ser el mismo que el de Buenos Aires, porque son distintos paisajes y distinta todo, ¿entendés? Entonces, trato de pintar lo que tengo alrededor mío. Y qué fácil es llegar a vos, ¿no? Porque nosotros no nos conocíamos, ¿no? Entonces me dijiste que sí, y eso me pareció re campechano, ¿no? Como decimos nosotros. Me encantó, ¿no? Yo tengo un montón de amigos artistas y, bueno, es un honor conocerte y que me muestres el lugar donde trabajas todos los días. La elección de colores así tan vibrantes, ¿por qué las ciudades? No, mira, una cosa que me salté. Yo fui a una escuela rural que éramos muy poquitos alumnos, ¿no? Y tuve una excelente maestra jardinera que nunca me corrigió. Ajá. No me digas. Sí, yo hacía, mis cielos eran amarillos, ¿entendés? Todos mis cielos eran amarillos, mis árboles eran rosa. Y vos fijate que yo voy a una escuela rural donde el celeste es de nene y el rosa de nena. Y yo nunca tuve ese perjuicio, ¿entendés? Yo pintaba todo lo que a mí me parecía. Y así es lo que hago ahora, ¿entendés? Exactamente igual. Pero después mi contacto con el arte de jardín de infante pasó a los 50 o a los 47 años. Entre medio no tuve o por ahí el tiempo de dedicarme a pintar. Y yo uso los colores que sabía usar cuando iba al jardín. ¿Entendés? Entonces, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es dificilísimo. No, pero aparte, ¿no? Yo te explico. Mucha gente por ahí... Si vos entras a mi galería, hay una escala de colores que es, ¿cómo te puedo decir? Que sigue un patrón. Por este, vos ves una obra mía y sabés que es mía. Pero yo la hago sin pensar, yo no sé preparar un color. Si vos me decís, ¿cómo preparar un turquesa? No tengo ni idea. Yo no sé preparar colores. ¿Entendés? Por eso mis colores son planos. O por ahí, te doy un ejemplo. Me dicen, ¿qué identifica mi obra? Mira, es muy cómico esto. Te voy a mostrar cosas. Si vos ves... Todas las caras son de costado, ¿ves? Sí. Porque no sé dibujar de frente. ¿Entendés? O sea, no sé dibujar. No sé. Pero me gusta eso, ¿no? Porque normalmente, como hablamos recién, normalmente las personas cuando... Hablamos recién con Patricia Inglis, que recibe un montón de alumnos de pintura, se ponen una presión... ¿no? Social, de que te dicen, haz esta taza y esperan que vos hagas esta taza tal cual está, ¿no? No, no. Es muy simple, es más simple de lo que la gente cree. Nada está pensado de lo que hago, ¿entendés? Yo me siento, imagínate que normalmente hay
Ahora es temprano, a esta hora empieza a entrar gente y a la galería empieza a entrar 8 de la noche, suponete. De 8 a 9 está lleno. Y está toda la gente mirando lo que estás haciendo y a mí no me molesta, ¿entendés? Yo agarro el lápiz, estoy charlando con vos y estoy dibujando. Y lo hago inconscientemente. Y mientras charlo voy agarrando los colores y voy pintando. No es que hago, me pongo a pensar que... Yo no, lo que me va saliendo en ese momento. Ese poder de improvisación me dio mucha libertad para trabajar. Porque si yo me contrato una empresa y tengo que hacer un bosquejo, no hago un mural. Porque yo no puedo al otro día copiarme algo que hice. Va a ver mi obra, es todo similar. Pero yo no puedo copiar una obra mía de vuelta, no me sale. Y capaz que copiar una me lleva 3 veces más tiempo que hacer una naturalmente. Porque no sé copiar, ¿entendés? Y bueno, todas esas cosas que son improvisadas me ayudó a trabajar como trabajo, a tener esa libertad de poder trabajar. De yo, suponete, me voy mañana a una ciudad a hacer un mural, no tengo ni idea de lo que voy a hacer y tampoco pienso lo que voy a hacer. Esa libertad, sí. ¿Sabes lo que es la libertad de acostarte a dormir al otro día no tener ni idea de lo que vas a hacer? No. Si yo hago un bosquejo, estoy atado a algo que yo no tengo día, generalmente no tengo días malos porque yo disfruto lo que hago. A mí me encanta lo que hago. Y una cosa que no pinto más horas porque sería un tarado bajando a las 6 de la mañana a pintar, pero podría bajar tranquilamente. Pero señor, mi señora me pegaría 3 cachetadas y bajo a las 6 de la mañana. Pero a mí, yo disfruto lo que hago. Entonces, ese disfrute no lo cambio por nada. A mí me encanta llegar y pintar. Listo. Viste que yo a veces tengo amigos que tienen problemas con una cosa, con otra. Yo no reniego con nada, ¿entendés? A mí me encanta hacer lo que hago. Pero siempre disfruté lo que hace. Cuando era albañil, me encantaba ser albañil. ¿Entendés? Yo disfrutaba ser albañil. Y podría volver tranquilamente a ser albañil que no me jode, ¿entendés? Porque me encanta. Me encanta la magia de salir de la tierra y terminar a los 4 meses viviendo. Eso me parece alucinante. Una de las cosas que te voy a mostrar ahora, sí. Me encanta diseñar cosas. A mí me encanta fabricar cosas. Y yo te mostré unas bicicletas con motor que hago todo, que diseño desde la tapa del tanque. Yo sumamente, te voy a mostrar algo que es, yo voy a la ferretería, compro un caño liso, una chapa lisa, como vos podés ir a una ferretería. Sí. Y con eso hago esto, ¿ves? Pero fabrico el 100% de las piezas a mano, ¿entendés? Fabrico el manubrio, fabrico la horquilla, fabrico el chasis, fabrico el tanque, fabrico la tapa del tanque. Y me encanta esto de ir a la ferretería y a los 5 días salir andando en bici. Eso me parece mágico, ¿entendés? Entonces, esa libertad de crear todo el tiempo es alucinante, ¿entendés? O de ver que vos por tus propios medios podés montarte en un vehículo y andar. No tiene precio, ¿entendés lo que te digo? Entonces, sí. Pero yo disfruto de cada cosa de esas, de ese placer de diseñar y de hacer las cosas. Y después se nota mi obra, porque... Mi obra es muy alegre, hasta los abstractos que los hago con negro son obras alegres. Yo veo artistas, imagínate que he recorrido exactamente 1114 localidades, entre pueblito, asentamiento, ciudad, bueno. Y te puedo hablar un paneo de la educación en Argentina, por ejemplo, porque lo vivo, cuando voy a una escuela estoy todo un día, estoy con chicos. Y yo lo que veo, lo veo acá, lo veo en Argentina, no sé si, no lo veo que en Europa sea así. Un pibe en Europa se recibe y vive del arte hasta el día que se muere. En Argentina es muy difícil que el chico que estudia arte pueda vivir del arte. No hay. Yo no conozco un artista en Argentina que diga, estudió la carrera y vive holgadamente del arte. Porque están estructurados de una manera que les cuesta mucho, ¿entendés? Salir de las estructuras. Y por ahí pintan para el profesor, pero no se dan cuenta que el que compra la obra es una persona común. Y hoy las redes sociales hacen que vos te comuniques conmigo desde Alemania, que hace un ratito se va un francés, a la mañana tuvimos norteamericanos, y eso es el arte, no tiene barreras. Pero vos tenés que hoy, como está globalizado el mundo, la gente compra el arte sin tener idea del arte. Se compra porque le gustó y tiene el poder de poder llevarse a su casa. No existe más eso que una persona decía, este es artista y esto no, eso ya no existe más. Hoy las redes sociales hacen que 100 millones de personas estén mirando distintas obras de arte en el mundo, y que artistas como yo puedan vivir del arte sin haber estudiado nada de arte, porque yo no sé nada de arte, ¿entendés? Y en algún momento me pondré a leer de arte y a culturalizarme un poco de arte. Yo no sé ni de técnicas, ni de colores, ni de cómo preparar un color, nada, ¿entendés? Y vivo muy bien del arte.
Y por eso yo soy muy abierto cuando me llaman para hacer entrevista, porque hay mucha gente que no se anima, ¿entendés?, a vivir el arte. Y yo vivo en una Argentina quebrada del arte. Sí. Y tengo mi sponsor de las pinturas, que muy pocos artistas están sponsoreados. Vivo en un hotel divino. Yo vivo en un hotel hace 4 años. No. Y en un hotel, en el hotel más lindo de Carlos Paz. O sea, yo vivo en una suite del hotel. El hotel más lindo de Carlos Paz. ¿Entendés? Con lo que implica vivir en un hotel. ¿Entendés? Tengo como una vida irreal para los tiempos que corren hoy. ¿Entendés? Como artista. Yo no tengo que estar pensando en muchas cosas que piensan las personas normales. ¿Entendés? Tengo mi vida 100% esponsoreada. Y eso es genial para un artista, no estar pensando, yo no tengo que pensar en comprar una pintura, no tengo que pensar en pagar un alquiler, no tengo que pensar en pagar una boleta de luz, no tengo que pensar en nada. Tengo toda mi vida esponsoreada y eso es genial. ¿Y a qué voy con esto? Que hoy en Argentina que corremos, se puede vivir muy bien el arte. Yo hice estudiar a mis hijos en Europa, ¿entendés? Vendiendo obras de arte en Argentina. Con el costo de estudiar en Europa, sí. sin una, ¿cómo se dice? Sin una beca en universidad privada. En Europa, universidad privada, alquiler, comida, estudio todo. ¿Entendés? Vendiendo obras de arte en Argentina en pesos. Pero porque te pusiste en valor. Y eso muchas veces no se le permite al artista plástico ponerse en valor porque se, como que se pasa para ya no es más bohemio, ¿o qué? A mí me parece genial. Desde mi lado muy básico del arte te puedo decir que lo que yo veo, ¿no? Capaz que estoy equivocado, no quiero decirte que soy el juez de la verdad, ¿no? Pero yo lo que veo que los chicos estudian arte, hacen una obra que es antigua o obsoleta, salen a la calle y no la pueden vender. Se enojan con el sistema y dicen que nadie entiende el arte. Como estudiaron arte, empiezan a dar clases enojados. Y enseñan a sus alumnos lo que le enseñó su profesor, que su profesor tampoco pudo vender. El chico sale a la calle y no puede vivir del arte. Se enoja con el sistema. Como no puede vivir del arte, empieza a dar clases enojado. Y le enseña a su alumno lo que él no pudo vender, lo que su profesor no pudo vender y lo que el profesor de su profesor tampoco pudo vender. Entonces tenés 5 generaciones de chicos enojados que no pueden vender arte. ¿Por qué? Porque estudiaron arte, estudiaron a un Picasso que se murió millonario, a un Dalí que se murió millonario, pero no le enseñaron a vender las obras. Y ahí fracasan. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué está mal vender arte? No está mal vender arte. O sea, yo siempre digo, yo hago el chiste que yo digo, yo soy un artista capitalista. Si no gano dinero, no sirve. Es verdad. Por eso estoy feliz, porque hago lo que me gusta. Y puedo vivir lo que hago. Eso decía, pues, no tiene sentido. Valor, claro, y no es venderse al sistema ni nada, que eso es lo que nos pusieron siempre dentro de la cabeza, ¿no? De que no iba de la mano tener ganar plata con una obra de arte. ¿Vos crees que los Rolling no son artistas porque son millonarios? No, no tiene nada que ver. No, ¿viste? O claro, vos crees que los Beatles, ¿entendés? O sea, eso por ahí es el absurdo de que eso te lo maman los chicos en las escuelas de arte, porque yo voy a visitar escuelas de arte muchas veces porque me invitan. ¿Y a qué me invitan? A dar charlas de cómo vivir el arte. Mirá qué loco, ¿no? Porque voy a una escuela de arte a decirle a los chicos, se puede vivir el arte. El camino es este, no es este. ¿Entendés? Y después vos entras acá a la galería y después te voy a hacer un paneo como está la gente ahora comprando obra, ¿no? Y el que no se compra una obra, se compra una reproducción de la obra. Y el que no se compra una reproducción de la obra, se compra una taza que tiene una obra. Claro. Y el que no se compra eso, se compra un pañuelo que tiene un diseño mío. Y el que no se compra un pañuelo, se compra una cartera. Y el que no se compra una cartera, se compra una zapatilla. Entonces no hay forma que no vendas arte porque tenés muchas opciones para que el tipo que entre a la galería se lleve algo con arte. Cuando vos fumás al mes, ¿entendés? Ahí están los frutos. De la venta de arte, ¿entendés? Y yo soy, porque mucha gente, antes que vos vinieras, había una gente de Uruguay, ¿no? Que me quieren llevar a Uruguay. Entonces, todo el mundo dice, sí, todo el tiempo te quieren llevar a Francia, Alemania, Italia. Lo que la gente no entiende, que yo vivo muy bien. Entonces, mi hija me dice, papá, imagínate, mi hija estudió en Italia, te tenés que venir a Europa. Ajá, Emilia, y dije, bueno, bárbaro, mira, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Porque estás allá, buscamos una galería.
de unos 500 metros como la que tiene esta, necesito un chef que cocine, necesito una camioneta, una moto, y me dije, no, papá, esos son 80.000 euros. Bueno, así vivo yo en Argentina. ¿Para qué me voy a Europa? ¿Entendés? ¿Entendés a lo que me refiero? Porque yo sé que una obra mía que vale $500 acá, no es nada en Europa, pero en Argentina es mucho. Yo lo que no cambio es el nivel de vida que tengo. Que no sé si, o sea, yo en Europa puedo vender una obra a 5.000 euros, perfecto. Pero yo acá tengo para andar un Jaguar. Y si no tengo una Triumph, otro Jaguar. Y si no tengo... Entonces, tengo que vender muchas obras, $10.000 para mantener el nivel de vida que tengo acá. Sí. ¿Cuántas obras tengo que vender de $10.000 al mes? Y calcularle que esta galería en Europa, el alquiler, no creo que valga menos de 15 o 20 mil dólares. Ya ahí ya necesito vender 5 o 6 horas de $5.000. Sí o sí. Para pagar el alquiler. Después tengo que comer. Pero después quiero una moto y quiero una camioneta. Y estoy a... Acá estoy a 3 cuadras del lago, uno de los lagos más lindos de Argentina. Eso es lo que no, por ahí yo creo que los chicos no entienden. No. Y pará. Y tengo 160, tengo 65 obras de teatro que voy a ver, y como soy un artista conocido no pago una entrada, ¿entendés lo que te digo? O sea, son un montón de cosas. Yo veo por ahí que chicos amigos míos que se van, viste, muralistas que se van a Europa, cuentan las monedas, viste, trabajan, se sacan el pasaje y se van a Europa. No los termina conociendo nadie en Europa y no los termina conociendo nadie acá. Y dije, no, chico, pará, vos cuando vayas a Europa tenés que ir súper conocido, que no tengas que pagar un derecho de piso, ¿para qué? Primero hacete conocido, después andate a Europa conocido, ¿entendés? Mirá que yo me considero un artista conocido, y yo creo que todavía no es el momento de ir a Europa. Y hoy en redes sociales debo ser uno de los artistas con más seguidores, porque los artistas no tenemos seguidores. Pero dentro de los artistas plásticos en Argentina, si no soy el que más tiene, estoy ahí. Y yo considero que todavía no es el momento de ir a Europa, a ir a sentarme y vivir. Todo llega a su momento. Pero si yo el tipo me googlea en Europa, hoy va a encontrar mucho material mío. Y si me entra en mis redes, va a encontrar mucho material. Y si entra a YouTube, va a encontrar material. Y si entra a TikTok, va a encontrar material. Y yo creo, considero que todavía no es el momento de irme. En eso, nunca perdí el norte. ¿Entendés? Siempre mantuve la cabeza fría en eso. Porque acá, ofrecerte, hacerte millonario, caen todos los días gente. Todo el día cae. Yo por día debo recibir 2 o 3 personas que te dicen, Mario, nos vamos allá. Yo lo hago muy simple, no tengo ningún problema. Me depositas 30, 40 mil dólares, yo voy, te pinto una semana, te dejo las obras y voy a venderlas cuando vos quieras. Pero yo en la cuenta quiero $40.000. Si no hay, entonces ahí va filtrando toda la gente. El que te quiere llevarte, porque yo no hago, muy pocas veces en mi vida hago muestras. Yo no hago muestras de arte. Porque cuando vos haces muestras, vas, te movés, llevas la O. Te estoy hablando de Argentina, no es el caso de Europa. Y no vendés obra en las muestras. Y te gastaste un montón. Te gastaste tiempo, cosas, todo. Yo siempre el día que me decidí dedicarme a la pintura, armé galería propia. Yo tuve 2 galerías en mi vida. Una en San Luis y hace 4 años que me vine a vivir acá con los pasos. Y no gasto tiempo en eso. A menos que sea una cosa que sé que me va a sumar mucho, hago una muestra de obra. Porque sé que le voy a radicar eso. No, en eso no me pierdo. No es que mucha gente dice, mirá Mario, te digo lo que me pasó. Una marca muy importante a nivel mundial me contrata. Entonces mandan al de, no sé si era de, no, a la, esas marcas a nivel mundial tienen como empresas que comercializan los contratos. Por decirte su parte. A mí me contrata una empresa de acá, que tiene sede acá, pero la empresa es de Rosario, por decirte un ejemplo. Entonces el tipo se sienta y me empieza a dar la píldora, viste, como que me iba a ser conocido, que esto, que lo otro. Yo dije al tipo, yo te voy a decir una sola cosa. Viste, habló 3 horas. El tipo se creen que va a encontrar un hippie y que le va a decir 2 pesos y vamos a pintar. Yo le dije, mira, yo soy un artista capitalista. Yo si no gano dinero no voy. Y después la otra cosa, ¿sabes por qué estás sentado acá? Porque esa empresa a nivel mundial te mandó a hablar conmigo porque soy conocido. Si no, no estaría sentado acá. Porque esa empresa no va a ser un chico que no tiene carrera, se lo conoció porque no les interesa. Entonces, eso te pasa todos los días. En eso no me desenfoco. ¿Viste? No me desenfoco. No transo con él. Sí, yo hablo mucho, viste, como verás, yo hablo y hablo. Yo aprendo muchísimo, y todos los que te están viendo seguramente aprenderán un montón. Mira, porque yo siempre digo a los chicos, nosotros estamos, hay mercado para todo, ¿entendés? Hoy las redes sociales nos han ayudado a los artistas, porque a mí me escribe gente todo el día, Mario, no puedo vivir del arte, todo el día,
Yo me levanto a la mañana y debo tener 20 consultas de mujeres grandes que quieren vivir el arte o de todo el tiempo quieren vivir el arte, ¿no? Sí. Entonces, yo me encanta ver y dar una devolución, porque yo valoro mucho, yo soy agradecido que la gente me pregunte cómo hacer tal cosa, ¿entendés? Entonces me encanta darle una devolución, porque si tomó el trabajo de escribirme, yo valoro mucho eso que se haya tomado el trabajo de escribirme. Entonces trato de responder todo lo que se me pregunta. Y entonces veo el perfil y yo ya sé que no lo va a vender, lo que está pintando. Entonces yo le digo, o sea, yo en eso soy cruel en ese sentido. Mirá, si pintas esto, no es forma que viva del arte. Vos querés vivir del arte, bueno, tenés que pintar esto. Y me ha pasado que, suponete, una señora me escribe y me dijo, no puedo vivir del arte, no puedo vivir del arte. Cuando yo veo lo que pinta, y lo que ella pinta puede vivir en Sudáfrica, o a lo sumo puede vivir en República Dominicana o Haití, porque pintaba negras africanas. Y eso, si yo tengo dinero y quiero comprarme una negra africana, me la traigo de África. Si la trae de República Dominicana, es una versión trucha de la africana. Y si la compro en Argentina, es una versión trucha de la dominicana que la copió a la africana. Entonces, tienes que pintar, por decir un ejemplo, ¿por qué te pensás que Quinquela fue Quinquela? Porque pintaba barcos en la boca. Si hubiera pintado barcos en Jujuy, no hubiera vendido una obra. ¿O por qué te pensás que Helmut Dietsch vive del arte como vive? Porque Helmut está en el lugar indicado pintando hielo en el lugar indicado. ¿Entendés? Si yo pintara hielo en Jujuy, en Purmamarca, y yo te diría que me voy a morir sin vender un cuadro. Ahora, si pinto hielo como hace Helmut en Suiza, y va a andar en una Ferrari como anda él, o va a tener un estudio como el que tiene él. Porque está pintando en el lugar indicado una obra indicada. Si yo voy a Purmamarca, voy a comprar una obra de ese lugar. Si voy a La Boca, me quiero llevar una obra de un tipo que pinte barquitos. Y si voy al sur, me voy a llevar una obra de un artista que pinte el paisaje del sur. Naturalmente los humanos hacemos eso. Si vos vas a Egipto, vas a querer una obra de Egipto. Si vas a México, va a querer una obra de México. Ahora, en Ushuaia yo no quiero comprarme una obra de México porque no es de Ushuaia, es de México. ¿Entendés? Entonces voy a México y la compro allá. Entonces yo creo que ahí está por ahí el fracaso de muchos artistas que no pueden vivir el arte. ¿Entendés? Y yo por ahí lo que fue, al encontrar mi estilo, yo tengo una obra. Yo te diría que mi obra se divide en cuatro partes. Una es la escultura, que me gusta mucho hacer escultura, sí. Y eso me da un rédito importante. La escultura me da un rédito muy grande. El muralismo me hizo conocido, ¿entendés? Mi forma de trabajar me hizo conocido. Ah. Y después dentro de mi obra tenés la infantil, porque una de las preguntas que me hace ¿y cómo son tus clientes? Y lo mío es muy loco. Si yo te digo, yo te pregunto a vos, ¿cuál es el promedio de tus clientes? Y vos me vas a decir 55, 60. Mira lo que yo te voy a decir. Mis clientes son 4 a 5 años de edad. Porque hay más de 10.000 escuelas que estudian con mis obras. Entonces yo ahora en temporada, promedio tengo 5 chicos de algún lugar de Argentina que me vieron en el jardín. Y traen a su papá a conocer al artista que está vivo. Primero que a conocer al artista. Generalmente estudias al artista que está muerto. Claro. Después te compra, el papá muy pícaro, le compra un librito para colorear y él se compra una obra grande. Entonces te das cuenta que mis clientes son los de 4 años, que traen a su papá a conocer el artista. Es muy loco, pero yo soy muy estadista, a mí me encantan los números. Y a mí me encanta, yo te puedo hablar, si vos entras a mi perfil vas a ver que yo tengo mural enumerado, todo, yo soy muy de los números. Y me encanta las estadísticas, yo hablo de algo y yo lo veo todo en números. ¿Entendés? Me encanta ese análisis de las cosas. Yo sé que entran, si entran, suponete, yo un sábado a la tarde tengo promedio 500 personas en la galería. Promedio más o menos. Pero ese no es el día que vendo. El día que vendo es el día lunes, que estoy en una ciudad turística, y los turistas se vuelven a su casa, pasan a la mañana, y entre las 9 y las 12 del mediodía vendo más obras que un sábado y un domingo. Pero yo ya lo tengo estudiado los días que se venden más obras. El lunes a la mañana es el día que más obras se venden en la galería. ¿Entendés? Porque ya la gente paseó, estamos en una ciudad turística que acá hoy debe haber en Carlos Paz 200.000 turistas más o menos. ¿Entendés? Entonces ese turista recorre y el último día se va, pasa por la galería y compra la obra. ¿Eh?
Bueno, eso porque si vos ves, hay muchos ojos, porque soy muy observador de cada de esas cosas, ¿entendés? Y me encanta saber el porcentaje de eso. Y después tengo mi hijo que maneja redes, entonces te permite ver todos esos porcentajes que para los artistas es muy importante. A mí me encanta analizar. Te doy un ejemplo. Yo tengo una tienda online que fue creada cuando yo me siento a diseñar la tienda. Yo le dije, mira, Álvaro, yo no sé prender la computadora, mi hijo. Yo necesito entrar a un lugar que yo apriete un botón y pueda comprar. Vos entras a mi página y es muy simple. Pero mirá el error que tiene. Desde que vos pones tienda online hasta que se abre la foto, tarda 9 segundos. No puede tardar más de 4. Ahora estamos estudiando porque 9 segundos es una eternidad de tiempo para los tiempos que corren. Entonces, de los 4 a los 9, el 70% de la gente se va sin comprar. Porque tarda 5 segundos más. ¿Entendés los detalles finos que tenés que mirar? La página se tiene que abrir en 4 segundos. Si no se abre en 4 segundos, el 70% de la gente no compra. Claro, buscas otra cosa. Pero mira, mirá qué bueno saber ese número, ¿entendés? Que la página se tiene que abrir en 4 segundos, no puede tardar 5. A los 5 segundos perdiste un 50%, a los 6 segundos un 60% y a los 7 ya perdiste un 70%. De gente que no esperó a que se abra la página. Bueno, eso te permite ver esos números y estadísticas para poder vender más tarde. Que yo es eso que te estoy diciendo, yo te aseguro que nunca te lo van a enseñar en la universidad y nunca lo vas a ver con ningún profesor de arte. Pero es tan importante. Importante, yo te diría que el 90% del éxito de un artista es la venta de la obra. Y no se enfoca en eso. Se enfoca en que la obra esté linda y que le guste al profesor, pero después hay que venderla. Porque el que más vende es el que más se conoce. Y después, vos empezaste pintando murales y después cuadros, o cuadros y después murales. No, mira. Yo tengo una mujer que trabaja en mi casa de San Luis, hace 20 años. Y tiene un hijo con discapacidad. Y me pide que pinte un mural. Entonces yo no sabía dibujar nada. Hacía solamente obras abstractas. Y yo valoro esas cosas que ella se ha fijado en mí para pintar. Entonces dije, mira, Carmen, yo no sé dibujar, pero vamos a tratar de hacerlo. Me voy con mi esposa y viste que nosotros estamos en una edad que. Yo hace 35 años que estoy con mi esposa, ¿no? Con mi novia, porque no estamos casados. Entonces imagínate que la mitad de sus amigas están divorciadas o en plan de divorcio. O ya con el quinta separación. Entonces le dije, Karina, invítate a tus amigas, las de esas que están todas solas, y vamos a pintar un mural. No nos va a pagar nadie. Pintamos el mural y el gobierno me prohíbe pintar porque no era artista. Me prohíbe en heavy. ¿Viste? Me prohíbe el mal porque yo no era artista y cómo estaba pintando murales. Entonces yo quise en silencio, pinté más de 200 escuelas con fondos míos. Nadie sabe que yo esas escuelas las pintaba gratis. Y yo las pintaba gratis en protesta. Porque me habían prohibido. Un año después me llama el gobierno y pinto todo San Luis. Pero mucha gente no sabe que yo empiezo a pintar porque me prohíben pintar. Gracias a Dios. Porque gracias a Dios que me prohíben pintar, si no, no sería artista hoy. Y bueno, me prohibieron pintar y en silencio pinté algo de 200 y pico de escuelas de la provincia de San Luis, 100 y algo, pero era un número loco, ¿entendés? Tengo la cuenta también de cuántas escuelas. Y después el gobierno me contrató y pinté toda la provincia. Y después hizo una locura de eso. Fui primero conocido por muralista y después por las obras. ¿Sos feliz? Sí, obvio. Me alegro. ¿Entendés? Obvio. Gracias por hablar conmigo un rato. ¿Cómo? Gracias por hablar conmigo, por aceptar la charla. Y yo creo que te pasa genial y que te siga siendo feliz esto que haces. Y bueno, estás en un lugar hermoso. Tengo un montón de amigos cordobeses y es genial. Para, Alegría, no, no sol. escuché bien, ¿dónde naciste vos acá en San Luis? ¿Dónde naciste acá en Argentina? Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Ah, en ¿Conocés Chaco. Chascomús? He pasado, pero no he entrado adentro. He pasado cuando voy viajando, ¿viste? Conozco casi toda Argentina, así que bueno, yo siempre digo, si no lo pinté, pasé por al lado. Ay, sí, no, tengo que saludar a todos los de Chascomús. Oh, ya voy a ir dentro de poquitito. Así que bueno, Sí. ese ha sido un resumen lo más cortito que te pude hacer del arte. Me encantó, me encantó. Y tengo una pregunta más.
¿Qué es lo que está atrás tuyo? Un maniquí. Ella. ¿Lo pintaste vos? No sé por qué, pero normalmente tiene un cuadro, pero lo han sacado, no sé para qué, pero normalmente tiene un cuadro puesto acá, ¿entendés? Pero no está, no sé por qué no está. No, ven. Gracias, Mario, por estar conmigo en este arte humano en el primer día. Es el primer día hoy. Y bueno, y seguirán todos los viernes, así que los espero aquí todos los viernes a las 9, 10 de la noche. Estoy charlando con algún artista. Así que un honor y gracias. Bueno, y espero que le haya servido a alguien que te haya estado escuchando, porque es bueno por ahí saber cómo. Yo siempre le digo, del arte se puede vivir muy bien. Del arte me refiero a todo lo que incluye el arte. Se puede vivir la música, se puede vivir la pintura, se puede vivir la escultura. Yo soy un agradecido a la vida porque si yo me dedicara solamente a una de las cosas que hago, podría vivir. Yo podría vivir solamente la escultura y mantenerme económicamente muy bien. Podría vivir solamente el muralismo o podría vivir solamente de las obras. Me gusta hacer todo y por eso hago todo, pero se puede vivir de cada una de las cosas que hace. ¿Entendés? Lo que sí, nunca hay que perder el foco de lo que uno hace, la conducta del trabajo, yo creo que es fundamental. ¿Entendés? Y bueno, y eso te lleva a donde uno quiere ir siempre. Sí. Me encanta la pasión y ojalá que les sirva a toda la gente que se anime y bueno, disciplina, trabajo y pasión. Y mando muchos besos y el que se perdió esta charla, después la voy a juntar y la voy a poner en YouTube para que la persona pueda ver ahí. Así que les mando un beso. Te mando un beso, Mario. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Adiós.